Buenas tardes. Sí, como ya son las siete, vamos a empezar puntuales. Bueno, bienvenidos eh, a este nuevo ciclo de los martes en Palacio. Este ciclo dedicado a Sorolla en el Palacio Real, eh, con motivo de la exposición temporal dedicada al, al gran pintor, eh, eh, con motivo del centenario, de la celebración del centenario de su fallecimiento. Eh, comenzamos el ciclo con Consuelo Luca de Tena, eh, comisaria de la exposición, junto con Blanca Ponsoroya. Eh, seguirá la semana que viene Mónica eh, Rodríguez Ubirana y terminará el ciclo el siguiente martes eh, Blanca Ponsoroya. Bueno, hoy tenemos la gran suerte de contar con Consuelo, eh, a quien conozco la verdad, desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues la verdad es que era una alegría, no, contar con ella hoy. Eh, bueno, Consuelo eh, comenzó su andadura como historiadora del arte eh, haciendo, bueno, pues eh, labores de traducción, dedicada a la enseñanza, y en 1990 comenzó a colaborar con el Ministerio de Cultura, coordinando exposiciones. Eh, tras eh, una, una larga ¿no? temporada coordinando eh, exposiciones, sí. dedicada a diversos proyectos, eh, ingresó en el cuerpo facultativo de conservadores de museos en 2001 y eh, se incorporó al equipo de la Subdirección General de Museos Estatales, del Ministerio de Cultura. Y desde allí pues, coordinó diversos proyectos museográficos, destacando el Museo del Traje en Madrid, eh, la Casa de Cervantes y el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, y también otros proyectos eh, de diverso calado, como el Museo de Segovia o el Museo Valenciaga en Guetaria. Eh, bueno, pues esa larga trayectoria ¿no? y esa sólida experiencia en el 2010 accedió por concurso a la dirección del Museo Sorolla y, y la verdad es que yo creo que, que fue pues, un momento muy importante porque la, la actividad del museo la verdad es que se intensificó. Se hicieron exposiciones eh, que ampliaron el conocimiento, profundizaron en, en el conocimiento de la obra de, de Joaquín Sorolla por ejemplo, pues podemos destacar eh, exposiciones que comisarió Consuelo, eh, como Clotilde de Sorolla, que la verdad es que me parece un proyecto interesantísimo y que, bueno, en el que no se había ahondado: ¿no? era la relación de la esposa del pintor con él, con Joaquín Sorolla. Y el papel tan importante eh, que tuvo en el, en, bueno, en el desarrollo profesional ¿no? de, de Sorolla. Y también otros proyectos como eh, El color del mar, Sorolla el color del mar o Sorolla el arte de la luz. Y bueno, ya no me extiendo más. <laughs> Muchísimas gracias, Consuelo. Gracias es un, a ti, Isabel. Un placer. <laughs> Bueno, agradezco mucho a Patrimonio Nacional eh, esta invitación, también a la Fundación Tatiana, que colabora con Patrimonio, y a Pilar Benito, que fue la persona que me, que me contactó para, para invitarme a, a, estas, a estas charlas. ¿no? Y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con esta tarde tan magnífica que hace <laughs> para estar paseando. En fin, vamos a, vamos a empezar. Eh, el tema de la luz de Sorolla es el tema por excelencia de la pintura de, de la pintura de Sorolla, ¿no? Entonces voy voy a empezar haciendo una breve introducción a lo que era el mundo en general de los artistas, de los pintores y algunos algunos cambios en la vida cotidiana que se que se produjeron en esa época y que fueron muy importantes para la pintura de diversas maneras, ¿no? eh, la vida moderna. Eh, Baudelaire hizo un texto que es muy conocido y muy repetido, eh, que es El pintor de la vida moderna, en 1860, ¿no? muy consciente de que las circunstancias de la pintura habían cambiado mucho. ¿no? Y él dice: El placer que obtenemos de la representación del presente se debe no solamente a la belleza de la que pueda estar revestido, sino también a su cualidad esencial de presente. Esta valoración del presente la vamos a ver muy viva en la pintura de Joaquín Sorolla, que fue un pintor realista o naturalista. Eh, él se definió como pintor naturalista, aunque al final de su vida también se definió como pintor impresionista. Pero en todo caso era un pintor que pintaba siempre de cara a la realidad, siempre pintaba del natural y siempre pintaba eh, esa cualidad esencial de presente el centro de la vida artística en aquel momento, el centro mundial, digamos, era parís. ¿no? en parís, eh, parís era el sitio a donde iban todos los pintores a formarse, donde estaban las principales academias de pintura, donde incluso existían montones de eh, locales específicos eh, para, para estudios de pintor. Eh, dada la demanda creciente que había de este tipo de locales, eh, por ejemplo, y donde se estaba produciendo una, una, innovación, eh, una innovación urbanística eh, importantísima, que fue el proyecto de Hausmann para eh, reformar todo el centro de París. Eh. Eh, el centro de París, como el centro de casi todas las ciudades históricas europeas, pues era un centro medieval, de calles estrechas, eh, que ya resultaban incómodas y difíciles para eh, los nuevos, las nuevas formas de vida. El proyecto de Hausman naturalmente fue muy criticado, como no, y se le hicieron muchos se le, se le achacaron muchos, muchos problemas, entre otras cosas la, las de expulsar a la, a la clase obrera a la, a la periferia. Pero el caso es que el, el modelo urbanístico que trazó Hausman pues, fue el modelo urbanístico de todo, de todo el siglo XIX y parte del XX en toda Europa y en, y en parte Estados Unidos. Y vean que la principal característica de, de, la, de la revolución de Hausmann fue el hacer anchas avenidas, anchas avenidas de, de donde la luz entraba ampliamente en las casas. Eran avenidas luminosas por su, por su anchura y permitían que la luz entrara en, en las casas. Eh, el que la luz entre en las casas eh, es algo que se ha empezado a valorar recientemente. Eh, yo recuerdo que cuando yo era pequeña eh, había mucha obsesión por correr las cortinas para que no se estropearan los muebles. ¿no? Y, y no se daba, en general, tradicionalmente no se había dado nunca demasiada importancia al recibir la luz dentro, dentro de casa. Sin embargo, ahora en esta época, si juzgamos por la cantidad de pintura que hay de escenas junto a la ventana, vemos que el hecho de que la luz entre ampliamente por una ventana y transforme la visión del interior de la casa, convirtiéndolo en un lugar más acogedor. ¿no? más más cómodo más cómodo de vivir se empieza a valorar enormemente ¿no? esta es una época en que la burguesía eh, conoce un auge como nunca como nunca antes había conocido y el confort doméstico y la vida en el interior de las casas empieza a tener un protagonismo inmenso algunas innovaciones tecnológicas como fue la arquitectura del hierro y cristal también crearon nuevas formas de percibir la luz. Es decir, ahora se podían tener recintos enormes, eh, cubiertos, pero totalmente transparentes. ¿no? Este, tipo de, este tipo de arquitectura se aplicó principalmente en los jardines botánicos para hacer las grandes, las grandes estufas, pero también para las exposiciones universales, porque permitía espacios diáfanos inmensos y con luz natural, lo que, lo que realmente era una, una enorme ventaja. Para, para los visitantes. Eh, esas innovaciones eran observadas con mucha atención por, por los ciudadanos ¿no? y vemos que, por ejemplo, su repercusión en la pintura de la época es enorme. Es decir, se ven muchas pinturas en las que los ciudadanos están... Contemplando esas novedades urbanísticas, ¿no? eh, esas grandes avenidas, esas perspectivas que antes no, no existían. Y aquí, por ejemplo, abajo, en el cuadro de Manet, la Exposición Universal de París de 1867, vemos cómo algunos, algunos viandantes están contemplando desde lo alto la construcción del enorme edificio de la, de la Exposición Universal. De manera que París en este momento era una ciudad que bullía de todo tipo de innovaciones. También, naturalmente, respecto a la luz. La iluminación nocturna. Hay que saber que París fue la primera ciudad europea que tuvo iluminación nocturna porque ya, ya eh, Luis XIV hizo iluminación nocturna. Por eso se la llama la ciudad luz, eh, porque fue, fue el nombre que, le, que se le empezó a dar ya desde Luis XIV. ¿no? Eh, naturalmente, en la época de Luis XIV, pues el, el procedimiento, que era con aceites, con lámparas, era una cosa muy complicada, muy cara. Ya en la época de Sorolla, lo normal en las ciudades es que la iluminación nocturna fuera de gas y poco a poco se fue introduciendo la iluminación eléctrica. Esto cambió la forma de la noche, porque la noche antes era un, era un espacio peligroso. ¿no? Desde las ciudades por la noche eran oscuras eh, bueno, y, no, y no totalmente seguras. Cuando se introduce la iluminación <coughs> es cuando empiezan a proliferar. Los locales nocturnos, los teatros, los lugares de diversión, porque ya la noche ha sido conquistada para el ocio. Y, y realmente la experiencia de las luces nocturnas la veremos también incorporarse a la, a la pintura. Eh, ahí arriba tienen, tienen dos cuadros, uno de Pizarro, el Boulevard Montmartre de Noche, y a la derecha... Un pequeñito estudio de Sorolla, que también la primera vez que fue a París le, le impresionó enormemente. Fue en 1885 su primera, su primera visita y dejó constancia en ese, en ese pequeño apunte. Eh, en París ya había locales, eh, locales muy, muy concurridos. Por ejemplo, pues el, el folies Berger, era un local famosísimo. Allí iba gente de, de toda Europa. Y otra innovación que también creó nuevas, nuevas formas de experimentar la luz en bueno, los centros comerciales, esto es una cosa que lógicamente antes no existía, antes de poder tener iluminación artificial, pues no era, no era posible. Estas fotos, tanto de las galerías Lafayette como de la Samaritaine, son actuales, pero el hecho es que una se inauguró, la Samaritén, en el 69, 1869, y la otra en 1893. De manera que la ciudad está empezando a percibirse de una manera muy diferente. Y también los alrededores de las ciudades, porque ya existía el ferrocarril. El ferrocarril también tuvo importancia para la pintura y enorme, porque el ferrocarril permitía a los pintores ir a buscar eh, lugares eh, en el campo para pintar, eh, no tenían que sujetarse a los alrededores más inmediatos de, de parís podían salir un poquito más lejos a buscar escenarios naturales que fueran nuevos y atractivos. ¿no? ahí arriba tienen el, el puente de Argentel, que lo pintaron todos los impresionistas y abajo una escena de eh, un lugar cerca de parís llamado la grenouillère donde los críticos sitúan el verdadero nacimiento del impresionismo. Allí, en ese lugar, en la Grenouillère, que era una, una zona del río, donde había pues como unos merenderos, unos sitios donde se podía bailar al aire libre, donde se podía alquilar una, una barquita, donde se podía uno, uno bañar. Era un, era un lugar de, de ocio, de entretenimiento, muy, muy concurrido. Y allí eh, estuvieron man, este Renoir y también Monet juntos pintando ¿eh? en unos cuadros que hoy día resulta casi difícil de distinguir los unos de los otros pintando en los mismos puntos ¿eh? y pintando ya con ese tipo de luz inquieta de luz salpicada de pincelada fragmentaria no eh, para representar el agua en su movimiento es necesario es necesario utilizar ese tipo de pincelada que se hizo característica del el impresionismo y a la derecha tienen dos escenas de otro nuevo Tipo de ocio, la playa, la playa, eh, eh, la playa, eh, bueno, el mar siempre había sido un lugar peligroso, ¿no? más o menos amenazador, que la gente no se aventuraba mucho, la gente no aprendía a nadar, incluso los marinos generalmente no sabían, no sabían nadar, pero ahora se pone de moda. Este, esta nueva forma de ocio higiénico que es tomar el sol y darse baños, baños de mar. Entonces las clases pudientes eh, colonizan algunos de los sitios de la costa más elegantes y crean esta nueva moda del de veraneo. El veraneo eh, que da lugar a todo tipo de novedades, nuevos tipos de vestuario, nuevos tipos de locales, eh, nuevos tipos de, de diversión, etcétera Aquí tienen un cuadro de Manet eh, la playa de Trouville, y a la derecha un, un cuadrito de Mari Cassat Niños en la playa. Eh. Eh, es curioso que tanto Manet como Mari que fueron dos de los impresionistas pues, más, más conocidos y más notorios, eh, ambos estuvieron en España. De Manet es muy conocido, que pintó toreros y pintó manolas y, y bailarinas de flamenco. De, de Mari Cassat es menos conocido, pero también pintó... Eh, mujeres con, con mantilla, mujeres con mantón de manila, toreros llenos de alamares, eh, en, en un estilo absolutamente distinto, pero muy buenos cuadros por lo demás, eh, apenas conocidos, pero realmente muy buenos cuadros. Los pintores hasta ahora habían pintado normalmente en sus estudios. La pintura al aire libre era una innovación reciente, ya se había dado a menudo en el siglo xviii. Eh, y muchos de estos viajeros románticos que iban a italia ya practicaban la, la pintura, la pintura al aire libre, pero casi siempre bueno, en acuarelas, pequeños apuntes, eh, entre otras cosas, porque eh, todos, los, todos los accesorios que necesita un pintor para pintar, eh, pues al principio eran muy aparatosos, es decir, que en, hasta fines de, del siglo XIX no se inventó el tubito de pintura, el tubito de pintura que lo inventó un americano y que permitía a los pintores desplazarse con un maletín pequeñito. ¿no? En lugar de ir con aquellas ampollas y toda aquella cosa tremenda, que normal. por eso normalmente la pintura al aire libre se hacía exclusivamente en acuarela. A partir de esta época eh, ya la pintura al óleo se puede hacer en los, en los exteriores y esto también cambió radicalmente en las costumbres de la pintura. Los pintores siguen pintando en el estudio, pero cada vez van más al aire libre. Ahí tienen una, un, un cuadro de Courbet que a mí me es muy simpático, el de Buenos días, señor Courbet, donde ven al pintor, ¿no? Con su maletín. Que sale, que sale a pintar. ¿no? y se encuentra con los, con los vecinos de ornán, donde él vivía. y a la izquierda está su estudio. no. Eh, bueno, no es una escena de lo habitual en su estudio. bueno, es una escena un poco simbólica. no, donde hay muchos personajes de su tiempo, sus amigos, eh, personajes destacados de la época. pero vean cómo eran los estudios, los estudios en general. pues no eran particularmente luminosos anteriormente. no. se a menudo tenían que pintar con luz, con luz artificial. Solían tener eh, ventanales, o ventanales grandes, a veces luces cenitales, pero ahora en, e en esta época es cuando se empiezan a generalizar los, los grandes ventanales orientados al norte, que son los, los que prefieren los pintores. ¿no? Ya saben que la luz del norte es la luz que tradicionalmente se ha utilizado para pintar, porque es la que menos cambia a lo largo del día. Las otras luces a lo largo del día cambian mucho y eh, un cuadro empezado por la mañana con otra luz que no sea la del norte, pues difícilmente se puede continuar por la tarde. Aquí tiene, por ejemplo, el estudio de Basil, de Frederick Basil. Eh, tienen una vista que yo no sé si es el mismo estudio, el que tenemos luego retratado en 1870. Hay objetos comunes, como es la, esta sillita, que es la misma aquí, esta estufita, que parece más o menos la, que, que importantes las estufas en los estudios de los. De los pintores. Pero esta, que está pintada las paredes de color claro, y esto también es una novedad porque solían pintarse de color oscuro, tiene ya un hermosísimo ventanal ¿no? que da una entrada enorme de luz al, de luz al estudio. Ah, una cosa, mmm, fíjense en la cajita de pintar. ¿no? Estas cajitas de pintar son las que permiten ahora ya a los pintores salir a pintar cómodamente al aire libre. Aquí tienen eh, el estudio de Monet, eh, el estudio que él alquiló para, para, para pintar las ninfeas. En algunos casos, cuando tienen que pintar eh, eh, grandes formatos, eh, pues mmm, alquilan locales que son locales de trabajo de otros oficios, de cualquier otro oficio, y que suelen tener luces cenitales, ¿eh? son locales industriales muchas veces. Pero esa, esa necesidad cada vez mayor de tener una luz lo más parecida al natural es la que mueve a los pintores a buscar estos nuevos espacios. Abajo es la casa de Monet en Giverny, donde ven que toda una, toda un, toda una fachada es una, es una cristalera, eh, se conserva actualmente. Eh, tal cual, ¿no? Y en el otro lado el estudio de Sessan en Aix-en-Provence, que igualmente tiene una enorme una enorme cristalera para permitir la entrada la entrada de luz. Y aquí vemos el el estudio de Sorolla a la izquierda. Es el estudio en 1915, aunque fue construido en 1910. Pero eh, en el estudio de Sorolla tenía, lógicamente, el gran ventanal norte, como no podía faltar. Tenía también la luz cenital, esto es también el, el, el estudio de Sorolla. Y en 1915, Sorolla abrió un gran ventanal en la cara este para tener otras entradas de luz. Porque esto también es una cosa que los impresionistas empezaron a buscar: luces movedizas. Es decir, en lugar de buscar la luz estable, empezaron a buscar luces de distintas horas del día, luces movilistas, luces que sorprendieran. Es decir, la luz del norte da un aspecto muy homogéneo al cuadro y lo que los impresionistas buscan es que la luz por sí misma se convierta en objeto de atención y que se convierta en objeto de atención por su movilidad por los contrastes bruscos que tal, por los, por los contraluces, por los fenómenos luminosos que precisamente antes la mayoría de los pintores esquivaban por su dificultad. ¿no? Eh, vean que aquí esta luz cenital del, del estudio de Sorolla, eh, aquí ven el estudio, el estudio de y Chabán, ¿no? que es bastante tiempo anterior, que tiene este mismo tipo ¿no? de, de, de techo, con, con claraboyas y que seguramente previamente era un sitio de, de, de un, una, una factoría de, de, de cualquier cosa, pues de textil o de trabajo de cualquier otra cosa. Y también, eh, es decir, esos eh, tipos de arquitectura industrial eh, los, los imitan en los, en los estudios. Vean aquí el estudio de Lieberman, contemporáneo de Sorolla, como tiene estos ventanales curvos ¿no? que también proceden de la arquitectura industrial y esto es eh, la galería Georges Petit en París en 1906 cuando Sorolla hace allí su primera exposición individual no vean que además de la gran luz cenital que era la normal en las galerías bueno para empezar las galerías eran una grandísima novedad en España no las sabía solo las había en París de momento luego las hubo en otras en otras ciudades y estas estas galerías eh, solían, solían estar construidas, es profeso, como galerías, con estas iluminaciones cenitales que se podían eh, valían para, para ver eh, los cuadros, lógicamente, durante el día. pero al incluir la luz artificial, y georges petit fue el primero que la incluyó en su, en su galería, podían darle a las inauguraciones un mayor glamour porque podían hacerse por la tarde-noche, que era mucho más elegante. Y entonces se convirtieron las inauguraciones en ese acto social importante que antes no eran, ¿no? sino que era eh, un acto mundano al que la gente acudía muy elegante, donde normalmente pues, se daba luego una copa, es decir, algo parecido a lo que, a lo que se hace hoy, pero con mucho más, con mucho más gasto y glamour. ¿no? Eh, de manera que vemos que la percepción, tanto de la, la percepción de la luz en la calle, en las casas, los lugares a los que uno puede ir, a los que los pintores se pueden, se pueden desplazar, eh, son cada vez más, más variados. Y las luces que ellos pueden experimentar son cada vez también más, más variadas. Eh, y los pintores ahora ya, en la época de Sorolla y antes, en la época de los impresionistas, porque no hay que olvidar que Sorolla es de una generación posterior a la de los impresionistas. Eh, pintan todo el tiempo al aire libre. ¿no? Y se pintan además los unos a los otros. Eso es muy divertido porque ellos salen juntos a pintar y entonces se pintan unos a otros. Ahí eh, tenemos a, a, a Sargent pintando, no, Sargent pintando a Monet pintando. Eh, en el otro lado está un cuadro de Winslow Homer, artista americano. Que pinta a varios pintores que están pintando las montañas blancas. Abajo tenemos a Ramón Casas pintando a Roussignol, en un cuadro de Ramón Casas. Eh, y en los dos cuadros de abajo vemos a Monet pintado una vez por Monet y otra vez por Renoir. En una, en una está en su barca taller, que esto es muy curioso: es decir, eh, pintar en una barca me temo que es dificilísimo porque el movimiento y tal, pero eh, Monet tenía, tenía, tenía su, su taller en, en la barca porque el, el agua era una de sus, de sus inquietudes eh, más fascinantes. Y en el otro lado, Monet pintando en el jardín este es otro tema típico del impresionismo, la pintura en el jardín a tal punto se puso de moda la pintura en el jardín, porque claro eh, la pintura al aire libre pues es muy bonito, pero hace frío hace calor, viene el viento, llueve pasan cosas, ¿no? sin embargo el jardín, que es, es, un, es una naturaleza muy, muy domesticada muy civilizada, pues es un lugar estupendo para pintar, porque está muy, está muy, está muy controlado, el pintor lo tiene a su mano y, y entonces muchos, muchos Muchos pintores terminaron siendo jardineros, el propio Sorolla entre ellos, pero el más conocido pintor jardinero es Monet, pero otros muchos tuvieron también sus propios Callebot, Por ejemplo, fue un jardinero muy, por lo visto, un expertísimo, estupendo jardinero. ¿no? Y aquí tenemos a Sorolla pintando en diversas circunstancias. ¿no? Arriba lo tenemos pintando en su estudio, en el que entra, como ven, un raudal enorme de luz por el ventanal norte que es el, el ventanal por el, que, por el que se suele entrar la luz en los estudios. Vean que eh, abajo a la derecha ven que asoma la pata, del, la pata del, del, ay, si lo diré, del caballete. Él está bastante alejado del caballete y detrás tiene un espejo. Ese es el espejo. Todos los pintores usan un espejo para que la la vista no se les acostumbre a la imagen que tienen enfrente y poder detectar los, los defectos al mirarla invertida. no, solo ella tenía siempre ese espejo colocado. era un espejo eh, que como ven eh, tiene el mismo marco o un aproximado tiene un marco, un marco holandés como el del fondo de las meninas. no. Esto le encantaba a Sorolla tener un espejo como el del fondo de las Meninas y lo tenía allí siempre eh, colocado. Y vean el tamaño de los pinceles de Sorolla. Esto es importante para su pintura. Sorolla, además de los, pintores de, además de los pinceles de una longitud normal, ¿no? eh, tenía unos pinceles larguísimos. Se conservan muchos en, en su museo eh, para poder pintar a distancia y no perder de vista el conjunto del cuadro y no perderse en el detalle. Eh, hay veces que esas pinceladas que parecen furiosas, que Sorolla da a veces en los cuadros, eh, lógicamente están eh, producidas en, en, en parte por la dificultad de controlar bien el movimiento del pincel con un pincel con un pincel tan largo. Luego ve, tenemos otras circunstancias en que Sorolla pintaba. Que Sorolla pintó mucho en jardines, aunque su primera experiencia importante fue en el jardín de la granja pintando al rey. ¿No? Esa, esa fue su primera experiencia, digamos, larga, de largo tiempo, pintando, pintando en un jardín. Y abajo lo tienen en la playa de Valencia, ¿eh? Eh, pintando en el año, en el año 16. Eh, este cuadro, yo creo que está pintado en octubre. Eh, quizá ya no hacía tanto calor. Ven que Sorolla está con su chaqueta e incluso lleva polainas en, en, encima de los, de los zapatos, su sombrerito. ¿no? Y tiene allí a los, a los niños que está pintando. Y ven a la derecha como tiene ahí un, una especie de, 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 de tenderete con un, con un toldo, con una cosa para evitar, principalmente para evitar el viento. ¿eh? Eh, no tanto la luz como el viento. Y en el otro lado vean que tiene un, uno de estos caballetes portátiles. Eh, que son un trípode que tiene unos, que tiene unos pinchos para pintar es, al aire libre. Eh, los inconvenientes de estos, de estos caballetes portátiles es que son muy ligeros y si el cuadro es un poco grande hace de vela y vuelan, ¿no? Entonces, eh, les colgaban piedras y <laughs> se ven las fotos de Sorolla, está con, tiene piedras colgadas él, para que no, se le, que, no se le, que no se le vuele. Y vean en qué posición tan complicada está pintando, está pintando en, una, en un eh, delante de un acantilado, ¿no?, que da miedo, que parece que se va a caer rápidamente por el, por el acantilado. ¿Y por qué el pintor de la luz? Siempre lo llamamos el pintor de la luz y se le ha conocido desde su tiempo como el pintor de la luz, pero lo cierto es que en su época todos los pintores eran pintores de la luz. Todos los pintores tenían como interés principal, es decir, es el leitmotiv de toda la pintura de la segunda mitad del siglo XIX. Eh, quizá lo que da eh, su peculiaridad a Sorolla es pintar un tipo de particular de luz, que lo, ahora lo veremos, pero vemos aquí, por ejemplo, Sargent ¿no? es, está haciendo estas luces que parece, casi parece un cuadro de Sorolla, ese cuadro de, de Sargent, por la forma en que, en que está la luz salpicada, eh, de, entrando a manchas por el, por el pórtico. El, el retrato de, de Anderson, de Mrs. Walter Rathbun, eh, que impresionó mucho a Sorolla cuando, cuando lo vio, siendo un cuadro de interior, vean que tiene una luz particularmente interesante porque da de una manera muy lateral, no es la manera habitual de, de iluminar a una modelo, a una, modelo, ¿no? a una, una retratada. Eh, abajo a la derecha vean un cuadro de Van Gogh, ¿no? donde eh, no, digamos que no es un estudio muy realista de la luz, pero es un estudio muy emocional de la luz, donde se queda claro esa, esa, potencia tremenda del, esa potencia tremenda del sol y cómo le impresiona. En medio tenemos un cuadro de un pintor danés eh, en el que vemos esa luz del norte, esa luz pálida, homogénea, eh, pero también eh, pintada al aire libre, pintada en una playa. Y a la izquierda un cuadro del pintor Hammershoy, también es un pintor sueco o danés, no me acuerdo ahora, en el que realmente... La luz no puede ser más protagonista. O sea, eh, el cuadro se llama Motas de polvo danzando en los rayos de sol. Y yo creo que ese es un fenómeno que todos hemos observado a lo largo de nuestra vida, cuando la luz entra de una determinada manera y, y coge esa vida propia, porque vemos esas motas de polvo que, va, que bailan realmente en ese, en ese rayo. Pero ahora eh, vemos unos cuantos cuadros de Monet. Y los pongo aquí porque Monet fue para Sorolla mmm, el gran maestro. Dentro de los impresionistas, él eh, tenía particular, particular admiración por un lado por Degas, por la belleza del dibujo, por la naturalidad de sus escenas, eh, y por otro lado, por Monet, al que consideraba el gran revolucionario de la pintura, el que había hecho la revolución más decisiva en su tiempo. ¿no? Ahí tenemos, un, están puestos en un orden cronológico, eh, vean ahí un, un, un campo de amapolas, en que pues, es un cuadro al aire libre, pero todavía digamos que la luz no tiene esa presencia tan fuerte. Eh, inmediatamente a la derecha tienen el cuadro que dio nombre al impresionismo, Impresión, el sol se levanta. ¿no? Eso está hecho en Londres. Eh, en un amanecer con niebla, como era habitual en Londres, muchos pintores eh, se fueron a Londres durante la guerra franco-prusiana, bueno, bueno, entre ellos, y, y pintaron bastante en, en Londres. Eso que era es una impresión rápida y tal, sin embargo, eh, para los impresionistas, pues fue como digamos el. El, el manifiesto, ¿no? otros cuadros de, de Monet, eh, siempre el tema de la playa, el mar agitado, las nubes que pasan, los fenómenos meteorológicos y luego las, las series, las series, esto también fue muy importante, eh, eh, sospecho yo, para Sorolla, al ver, ver las series de Monet, el ver un mismo motivo retratado a distintas horas del día, eh, haciendo hincapié en esas enormes diferencias que se producen. ¿no? Y luego eh, las últimas pinturas de, de Monet, que son las, que son las, las ninfeas, ¿no? donde ya realmente es un puro, un puro color. Y ahora vamos a entrar ya en las... Eh, me parece que me enrollo mucho. Eh, en la, directamente en las... En las, obras, en las obras de Sorolla. Eh, he puesto aquí esta, esta frase eh, de, un, de un crítico, Duncan Phillips. Eh, que me gusta mucho porque en un espacio muy corto, en unas frases, eh, realmente sintetiza muy bien lo que lo que más caracteriza a las luces de, de Sorolla. Eh, y de los futuros historiadores del arte difícilmente dejarán de señalar que él fue el primero en transcribir con éxito el efecto de la luz del sol deslumbrante en un cielo sin nubes. En efecto, normalmente el, la luz de los impresionistas es una luz de la Normandía, una luz de París, eh, es un tipo diferente de luz. El sol cegador de la playa de Valencia a mediodía en el mes de julio eso solo se atrevía, ¿no? como decía, como decía eh, Blasco Ibáñez, él estaba allí como lagartija <laughs> impávido, eh, mientras todos nos escondíamos lo más posible, ¿no? eh, Y luego eh, se puso a trabajar en conseguir una luz solar que fuera tan hermosa como verdadera, y esto es importante, que fuera verdadera y que fuera expresiva de su propia emoción gozosa en presencia de la naturaleza, y esto también es muy importante, la, la, la emoción que le produce a Sorolla la contemplación de la naturaleza, particularmente en los momentos en que el sol la revela con particular belleza, es una de las cosas que son características de sus cuadros y que le dan esa potencia emocional que el público capta realmente con, con gran facilidad. Es la alegría que Sorolla pone en sus cuadros lo que hace su luz tan irresistible. La luz de Sorolla eh, tiene una característica particular, entre otras muchas, y es que normalmente es una luz muy concreta es una luz muy concreta eh, solo ya pintaba a distintas horas del día eh, y pintaba la luz de esos, de esos momentos eh, su obsesión era pintar muy deprisa para captar esos momentos que realmente son, son fugaces ¿no? y eh, pintaba muy deprisa o pintaba en varias, en varias sesiones a una misma hora del día y eh, si el tiempo cambiaba pues mala suerte el cuadro quedaba Abandonado. ¿no? Vean ustedes este, este cuadro, que es uno de los que están en la, en la exposición, eh, enganchando la barca. Es una luz de primera mañana. El sol todavía no ha salido. Eh, ya está la claridad de la luz, eh, pero el sol todavía no, no ha hecho su, su aparición. Y entonces el mar no tiene todavía esos tonos dorados, esos tonos rosados, es un mar enteramente plateado. Este cuadro, cuando lo vemos en la, en la sala, ¿no? Con, con su luz eh, natural, parece, lo ves de lejos, parece retroiluminado. Es un cuadro que tiene tanta potencia luminosa a pesar de ser un cuadro en el que el, el sol todavía no ha salido, ¿no? Pero tiene una potencia luminosa impresionante. Esa potencia luminosa que viene desde el fondo del cuadro es lo que da muchas veces a los cuadros de Sorolla esa impresión de que la luz, de que la luz no la está recibiendo el cuadro, sino que es el cuadro el que nos está iluminando. ese es efecto. Que es muy difícil de captar para los pintores porque el contraluz es muy difícil para los, para los pintores, pero que Sorolla llegó a dominar porque le fascinaba particularmente. ¿no? Pues ese es el, el efecto que él persigue de que el cuadro tenga como luz propia. Sorolla pintó muchos cuadros de luz de la mañana. Eh, yo sospecho que principalmente porque a primera hora de la mañana hace menos calor y hay menos gentío en la playa y tiene muchas, muchas ventajas prácticas. Pero de hecho realmente la luz de mañana es una de las luces más, más bonitas en la playa de Valencia, donde el, el sol, lógicamente, como da levante, el sol se levanta sobre, sobre el agua, crea todos esos reflejos y crea unos contraluces en los primeros términos. Este mundo de los pescadores que fascinaba tanto a Sorolla. El, y que él describe en la playa de Valencia como, como un, un, un jaleo tremendo con los pescadores que vienen, de, que vienen de la pesca, luego la chiquillería que sale a recibirlos, las mujeres que van a recoger la pesca para llevarla a vender en el mercado. Todo ese, todo ese bullicio que convierte lo que es la llegada de los pescadores en, en la fiesta mayor de todos los días, no. Solía la recoge, la recoge en, muchos, en muchos cuadros y fueron cuadros muy, muy solicitados. ¿no? Eh, en algunos, se ve la chiquillería, pero no, 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 no tanta ¿no? como otros cuadros que tiene, enormes en la playa de Valencia, donde hay de todo, están los bueyes, los pescadores, las pescadoras, los niños. Está... Bueno, aquí por hay bueyes, pescadores y, y, y unos niños. ¿no? Sigue siendo un cuadro muy de mañana, ¿no? con esa luz que pasa, que pasa casi rasante y que mmm, crea estas aureolas de luz alrededor de los personajes, precisamente porque la luz les está dando por detrás. Este es un cuadro que a mí me, me encanta, nunca lo he visto al natural, pero me parece un cuadro, un cuadro fascinante por el tipo de color. Es decir, está esa luz apenas, eh, que apenas ha amanecido, la luz muy rasante que viene sobre el agua, arrancándole esos, esos tonos plateados. Y esas láminas de agua que a Sorolla le gusta mucho pintar, la lámina de agua que deja la ola un momento sobre la arena y que actúa como espejo del azul del cielo, pero transparenta el castaño de la arena de la playa. Se producen esos tonos violáceos que este año cuando vayan a la playa, fíjense bien. Pues son de verdad son así esas cosas se nos pasan desapercibidas pero esos esos tonos de, de sorolla sombradera. y cómo es cómo está la observación tan fina vean cómo esta luz que le pasa que le pasa de la, le ilumina un poco por aquí el cogote le pasa aquí por delante le hace esta transparencia en la falda del vestido le ilumina un poco esta manecita es decir es un es un cuadro realmente encantador son estos cuadros de trabajo infantil que solo ya tiene muchos. Eh... Y en los que él no, no presenta el trabajo infantil como algo particularmente penoso, sino como algo natural que la ha visto desde, desde que ha nacido, ¿no? pero que es, es continuo. Las, las niñas y los pequeños que buscan mariscos, o las hermanas mayores atendiendo a todos sus, sus hermanitos pequeños mientras la madre va con la cesta por el, del pescado. Este es otro de los cuadros que está en la exposición y, y es otra de estas escenas de, de primera hora de la mañana que resultan de una iluminación. Verdaderamente fascinante ¿no? por el, el, el colorido que arrancan a las, a las olas. ¿no? Eh, este cuadro Sorolla se lo planteó. Eh, eh, con la gana de hacer un cuadro con cierta ambición, eh, digamos, ¿no? Le escribe a su mujer: he pedido que me pongan dos, dos barcas en el agua para poder hacer un cuadro que resulte importante. O sea, él se planteó el cuadro con una, con una, cierta, una cierta ambición, esa llegada de las barcas por la mañana, ¿no? Eh, la playa de Valencia, como es muy llana, eh, las barcas eh, necesitan ayuda para entrar y salir, por eso están los bueyes. Los bueyes eh, tiran de las barcas hacia adentro hasta que empiezan a flotar y cuando vuelven por la tarde o, o a primera de la mañana, según la hora que vuelvan, las arrastran hasta dejarlas en la, en la arena. Por eso salen siempre los bueyes en los cuadros de Soroya, porque los bueyes siempre estaban allí eh, para, para ayudar en las faenas. Este otro cuadro también de luz de, de casi amanecer, que es otra otra delicia de este tipo de iluminación tan delicada, con esos matices eh, nacaraos casi plateados, tan tan matizados, eh, los, estos. Cuadros los encuentro realmente deliciosos eh, otros otros cuadros que siguen siendo de mañana pero ya no tan temprano ya la luz está un poquito más alta ya es es pleno día no pero sigue viniendo por detrás el agua sigue viniendo eh, prácticamente desde el agua y aquí vemos uno de esos cuadros más más populares el baño el baño del caballo no tenemos ese ese caballo tan lustroso que ocupa la mayor parte del cuadro con este niño desnudo esto de los niños desnudos en, en en valencia por lo visto era lo normal que los niños se bañaran desnudos hasta la pubertad y las niñas unas, unas batitas que sorolla les sacó mucho juego porque las convirtió en los paños mojados de la escultura griega eh, según la literatura de la época y las crónicas periodísticas y las eh, tal, pues esas batitas que llevaban las niñas pues eran lo, lo, lo más baratucho que se podía encontrar en el mercado porque lógicamente eran para meterse en el agua no tenían más más, más función, pero debía de haber un modelo muy, muy que se repetiría porque en las cuadros de Sorolla vemos siempre el mismo modelo y el modelo es el modelo que luego el diseñador Fortuny va a hacer para el, el famoso el famoso vestido delfos, ¿no? que tiene un canesú cortito con unos botoncitos aquí que luego en el modelo delfos claro es de la seda maravillosa y plisado, pero la hechura es prácticamente es prácticamente la misma y sigue pareciendo un, un atavío griego. Aquí a la izquierda ven a, a Sorolla pintando el baño del caballo. ¿no? Vean estos tenderetes, eso, estos entablados que él se organizaba eh, para protegerse de, 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 sobre todo del viento eh, y del viento que traía arena. Muchos cuadros de Sorolla tienen arena en la, incrustada en la, en la pintura. Eh, y vean aquí una escalerita a la que él se subiría para, para pintar las partes más altas. Claro, estos cuadros tan grandes en la playa pues eran verdaderamente de mucha dificultad eh, organizar. Entonces, eh, solo ella se llevaba unos ayudantes eh, bueno, que le sujetaban, que le colocaban esos pesos, esas piedras que, que colgaban, le ayudaban a organizar esos, esos tabladillos y a colocar el lienzo, todas estas cosas. Siempre tenía alrededor una nubecilla de estos, de estos, de estos muchachos. Eh, pues les decía que los, los niños desnudos, aunque era habitual que se bañaran así en la playa de Valencia, empiezan a aparecer de manera eh, masiva en, en la pintura de Sorolla a partir de su estancia en Londres en 1908, cuando tiene ocasión de ver los frisos del Partenón y se ve allí muchas, se va muchas tardes eh, a ver, a ver al, al British Museum, a ver los relieves de Fidias. Eh, le escribe a su mujer lo que le impresionan estos, estos relieves. Y a partir de entonces, lo que en su pintura eran que siempre niños empiezan a ser adolescentes y jóvenes ¿no? eh, y a tener esa especie de aire griego. ¿no? Y al presentarnos una Valencia que es como una Grecia imaginada y de un mundo un poco, un poco más ideal que ese mundo rudo de los, de los pastores, de los, pastores, digo, de los, de los, de los marineros estos es de 1909 este es eh, un momento muy especial en su vida después de la, de la exposición que hizo en nueva York en 1909 que fue un éxito enloquecido eh, solo ya ganó muchísimo dinero y eh, debió de pensar pues ya puedo descansar tranquilo porque ya tengo dinero y soy famoso y entonces ahora voy a pintarlo que me dé la gana. <laughs> le, le duró poco la fiesta porque ya enseguida le encargaron los murales de los murales de la Spanish Society. Pero bueno, este verano de 1909 en Valencia eh, produjo cuadros, es decir, se retiró a descansar a Valencia y pintó unos cuadrazos de unos tamaños, y de una belleza y una cantidad de cuadros que es como uno de los de las grandes cosechas de, de pintura de Sorolla el verano de 1909. Eh, lo que yo decía del el recuerdo clásico que a veces nos, nos da esta pintura de Sorolla, ¿no? eh, a mí estas dos figuras me recuerdan mucho al, al Apoxiomeno ¿eh? y al otro que se ata la cinta al, a, la, a la cabeza. Eh, Sorolla tenía unas colecciones de, de fotografías enormes, él estaba suscrito a una casa alemana. Eh, que iba publicando. Eh láminas de arte, de, de todo, de arte gótico, de arte contemporáneo de arte y, tal, y, de, y de, arte, de arte clásico, naturalmente. ¿no? Y él muchas, muchas de estas estampas, por ejemplo, de, las, de algunas venus, de algunas esculturas clásicas, las tiene claramente manoseadas. Es decir, que seguramente las copió, las utilizó en su, en su estudio. ¿no? Hombre, él, te, él también tenía alumnos en su estudio, de manera que los utilizarían muchas veces como, como modelo. ¿no? Eh, eh, ya le digo que este, este, este verano fue realmente un, un verano. Aquí ven esta batita, ¿no? estas batitas que, que utilizan y que él las, las convierte en estos paños mojados de la, de la escultura griega, con esas, esas transparencias, ¿no? con esa elegancia, eh, en fin, sabe sacar partido de... De lo que debía ser una prenda bastante, bastante modesta. Chicos, en la playa, que es este cuadro que está en el, en el Prado, ¿no? que ya es un cuadro de pleno mediodía, ¿no? con el sol muy vertical, vean el, el tabladillo de Sorolla, que prácticamente está metido en el agua. Aquí ve eh, el, el, el cuadro. A veces, en lugar de hacer un cabellete, clavaba el cuadro sobre un tablero que era algo más estable en esos, en esos tablados. Muchos de los cuadros de Sorolla tienen las huellas de las chinchetas con que los clavaba aquí. Pero vea cómo tiene aquí, aquí, que casi no se ve, pero ahí están los niños en el, en el borde del agua. Y, y Sorolla que se ha hecho se ha colocado una, encima de unas piedras ¿no? Para, no, para no mojarse los pies, obviamente. Es decir, que Él trabajaba en, en esas circunstancias. Después del baño es otro de los cuadros que están en la exposición y es otro de los cuadros que tiene una luz verdaderamente deslumbrante. ¿no? Es una luz plena del mediodía, ¿no? están eh, dos mujeres sacando a un, a un bebé del baño, son deslumbrantes esa, esa blancura que en realidad es una blancura hecha de azul y de amarillo, como la otra que es una, un leve rosa, también, que también interviene el azul, el malva, el amarillo, el gris. Todos, todos los colores. Eh, la transparencia de las sombrillas era otra cosa que encantaba a Sorolla y la pintaba. La transparencia de las sombrillas, como la transparencia de las velas, que parece mentira que la lona gruesa de las, de las velas pudiera tener esa cantidad de matices de luz. Y esas, esas figuritas que ven aquí al fondo son Clotilde y dos de los niños. No sabemos si serían María Joaquín o, o María y Elena, pero siempre andan por ahí. Este es otro cuadro de pleno mediodía, que también es otro prodigio de, de, de iluminación. Esto está situado en una pequeña calita en Jávea, donde pasó algunos, algunos veranos, particularmente este de 1905. Fue otro de esos años que producen una, una cosecha verdaderamente impresionante ¿no? con, la, con, con, con el, el color del mar de Jávea, que es un mar sobre roca, y con un colorido muy, muy distinto, un agua profunda, un agua con sobre, maros, sobre fondo oscuro y muy, muy transparente. Y deslumbró enormemente a Sorolla. Estas son su mujer y sus dos hijas nadando. Y vean qué, qué, qué maravilla es esas transparencias del agua, esos, esos tonos dorados con los reflejos sobre el agua, la alegría que despide, la vitalidad que, que despide todo, todo el cuadro. Y... Otro cuadro de pleno mediodía, ¿no? el, La madre sacando, sacando al niño del agua. Vean cómo el sol cae a plomo sobre la cabeza del, del bebé, ¿no? Eh, que ella lo protege con esa, con esa sábana blanca, ¿no? con, esa, con esa, gracia. Eh, es como eh, cuando yo llegué al museo llamaban a este cuadro siempre la Madonna. Me hizo mucha gracia porque sí, es parece un tema clásico de la, la Virgen con el, con el niño. ¿Eh? Aún así, incluso en, en una luz de pleno mediodía, eh, vemos que el primer plano siempre queda en un leve contraluz, es decir, la cara que, da, que nos da a nosotros queda en un leve contraluz y siempre tenemos esa impresión de que el cuadro se ilumina solo. Eh, otra escena de pleno mediodía con esas, esas, velas, esas velas que dan un juego tremendo, porque es que tienen una gracia esas, esas siluetas, tanto cuando están desplegadas como cuando ya están recogidas ¿no? eh, aquí sobre, sobre la arena y esa, esa mezcla de las, de la, las transparencias con la, las sombras sobre sobre el agua, la sombra sobre la arena, la, la lámina de agua sobre la sombra del Bueno, eh, <laughs> a mí me parece, para volver loco a cualquiera, <laughs> no sé cómo, cómo se atrevían los pintores con, con tanto. ¿no? Y aquí tenemos un cuadro ya de Sol de tarde, ¿no? es un cuadro peculiar. Curiosamente, el tema que dio a Sorolla más fama, El de los niños jugando en la playa se inició de esta manera tan, tan poco prometedora, que fue eh, con triste herencia. Eh, Sorolla vio esta escena al natural, eran eh, los, los niños de un, de un asilo. Eh, que eran niños enfermos, niños hijos, ni, niños abandonados, normalmente hijos de prostitutas, hijos de, de alcohólicos, eh, que nacían muchos con o a lo mejor no eran hijos ni de alcohólico ni de prostituta, pero los habían abandonado porque eran, eran niños deformes, eran niños tullidos y, y los, los sacerdotes los sacaban, los sacaban a, a bañarse, lógicamente. Sorolla eh, presenció la escena, le, le impresionó mucho y pidió permiso eh, a, la, a esta institución para, para pintar a los niños. Se lo dieron y presentó este cuadro con mucho miedo porque, porque él era consciente de que era un cuadro muy desagradable pero lo presentó en la Exposición Universal de París en 1900 junto a otros cuadros bellísimos, como es Cosiendo la Vela, que luego, que luego veremos, bellísimos, alegrísimos y de una tendencia ya nueva en Sorolla, muy de la pintura luminosa, costumbrista y, y de viva el sol y viva el colorido. Eh, y sin embargo... Mmm... Le dieron el premio, bueno el premio fue compartido con varios otros pintores, que los otros pintores fueron Sargent y fueron Sargent, fueron Thorn y Klim, es decir que fue un premio compartido con figuras de, de primera categoría, pero fue este cuadro el que llamó la atención y el que movió al, al jurado a darle a darle el premio. les decía que este fue uno de los primeros cuadros de niños bañándose con ese protagonismo de los niños siendo un cuadro muy triste. sin embargo de aquí es donde arranca toda la serie de, de, de los niños de sorolla bañándose en la playa que luego quitando este cuadro siempre son cuadros llenos de alegría llenos de salud. De, de frescor y de, y de felicidad. Otro cuadro también ya de luz de tarde, vean cómo, además de que los niños estarán bastante bronceados, ¿no? eh, pero cómo les da ese sol tan fuerte en la cara que es el sol ya de, de poniente, ¿no? el sol muy, muy rojizo. Este es otro cuadro que es un prodigio, cuando se ve de cerca y se ve cómo está hecho, eh, parece mentira, está hecho con nada, eh, con... Con, con, así como, como el que juega, ¿no? Unos brochazos. El fondo está hecho con unos brochazos verticales así muy, muy, muy líquidos, muy casi sin pintura, y luego las, las olitas y tal, y luego y luego sale esa imagen, ¿no? De, de tal, esa. Esa manera de representar eh, los niños fuera, los niños dentro, la silueta de los niños descomponiéndose y recomponiéndose debajo del agua, ese aspecto opalino, nacarado, que coge la, la carne debajo del agua, en fin, es una tal. Eh, según cuenta un, un discípulo suyo, eh, Sorolla eh, contrató a seis niños para que estuvieran todo el día tirándose al agua, ¿no? durante todo un día. Y entonces fue tomando apuntes y tal. los niños estaban un rato en el agua y ya cuando tenían frío se salían y entraban otros dos. Y entonces así, así estuvieron. Y, y esto lo contaba este, este discípulo porque eh, el pintor Boldini cuando vio la... <coughs> los cuadros de Sorolla dijo que era imposible que los hubiera hecho sin fotografía. Y entonces, como esto se publicó, y a este discípulo de Soroya le ofendió mucho que se dijera eso de su maestro, y contó cómo él había sido testigo de aquella sesión de un niño tras de otro echándose al agua y Sorolla el día entero tomando apuntes y dibujándolos. ¿no? Otra escena de tarde eh, y, y, y vea que les estoy poniendo, no estoy siguiendo fechas, eh, estoy siguiendo los tipos, los tipos de luz. Esto, esto es un cuadro bueno, relativamente temprano, de, de, de 1900, no, está también pintado en Javia, donde hizo muchas muchas estancias y vean qué, 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 qué maravilla eh, todo el reflejo de las rocas sobre el agua oscura del mar, este contraluz, el, 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 el sol está ya dando en las rocas y esa iluminación fuerte en el fondo, siempre el truco de Sorolla, la luz fuerte al fondo y el contraluz en primera en primera plana y se obtiene ese efecto de la luz que sale hacia afuera. Eh, este cuadro que se llama sol de la tarde para que no haya eh, duda ninguna eh, para mí es un manifiesto de sorolla es decir sorolla en este momento eh, ya, es un, ya es un pintor maduro no eh, ya ha hecho muchas cosas en este momento pero él mismo en una entrevista cuando ya han pasado muchos años él dice que él sitúa el momento de su madurez en este cuadro que a partir de este cuadro él ya tuvo confianza en sí mismo de que era un pintor hasta entonces no las tenía todas consigo, pero que en este momento eh, consideró que ella pintaba bien. En fin, no le faltaba razón. Al, a, eh, este cuadro suscitó eh, comentarios y textos muy bonitos de algunos, de algunos escritores, por ejemplo... Eh, bueno, pues ahora no lo diré, pero luego me acordaré, eh, de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, tiene un texto bellísimo sobre, sobre ese cuadro, ¿no? Y, y, otros, y otros escritores. Este, Corriendo por la Playa, que es de 1908, y es también una luz de tarde, es un cuadro hecho justamente después de su estancia en Londres. Él en Londres eh, estuvo muy enrabietado todo el tiempo porque hacía malo. Y además, eh, pues eh, los, los ingleses no le compraban cuadros, alababan eh, mucho todo, iban mucho los pintores y tenía mucho éxito de público, pero no vendía <laughs> nada. Y estaba desesperado. Y además hacía muy malo y no podía pintar. Y, estaba, y, y no le gustaba la comida. Bueno, total. Un desastre. Entonces, en cuanto se acabó su estancia allí, porque tenía que estar durante la exposición, se fue a Valencia. Y aquí es donde empieza a pintar esos, esos niños desnudos ya adolescentes, ¿no? corriendo por las playas. Vean que coge una manera muy de friso clásico. ¿No? muy muy recordando a los a la escultura eh, fidiaca, ¿no? pero eh, todo, todo muy luminoso, muy colorido y muy, y muy carnal. Otro ejemplo de luz de tarde, las pescadoras valencianas, ¿no? también eh, con esa luz fuerte que se produce eh, en el atardecer, que enrojece mucho la piel, ¿no? eh, que saca esos contraluces, esos contraluces, ¿no? esos contrastes tan fuertes en la luz. La sombra, vean cómo el sol ya eh, les da por la derecha, las sombras en lugar de venir hacia, hacia nosotros ya van, van hacia el mar, ¿no? Y a mí este cuadro me, me, me gusta mucho porque me parece un cuadro muy, muy homenaje a las, a las mujeres valencianas y a las pescadoras y todos estos tipos populares. Este es un cuadro que está pintado en enero. Tiene, eh, a veces es posible distinguir luces de invierno y luces de verano, pero lo, lo traigo a colación porque eh, tiene un elemento aquí muy importante, que es la sombra. Hablamos siempre de la luz de Sorolla, la sombra eh, eh, es inseparable de la luz y también juega su papel. En, en la superficie del lienzo y en la composición. Vean cómo aquí el motivo principal, la mujer con su hijo, está totalmente traído a la derecha y, sin embargo, el centro visual del cuadro lo ocupa una sombra. Eso eh, pictóricamente realmente es de una, cierta, de una cierta osadía, porque Soraya está utilizando y utiliza muy a menudo las sombras para componer y equilibrar la, la composición y, y equilibrar el peso en un lado y en otro. Pero, pero hace mucho este, este juego de concentrar todo el motivo en un lado y, y, dejar, eh, y dejar el otro vacío, pero con una sombra. Algunas veces pinta sombras de objetos que no vemos, esto lo empezaron a hacer los impresionistas, en su momento causó mucho escándalo, como es que pintan sombras de cosas que no están en el cuadro. No sé por qué causaban, pero causaban escándalo. También algunos cuadros de Sorolla en ese aspecto lo, lo causaron. ¿no? Pero el caso es que Sorolla se fija mucho, tiene temporadas en que le da por pintar las sombras, como si se propusiera el ejercicio para llegar a un dominio total del, de la pintura de las sombras, que obviamente no es, no es nada fácil. ¿eh? Eh, y en algunos cuadros, a mí me hace mucha gracia porque, porque consigue hacer de, de una mancha de luz o de una mancha de sombra el protagonista del cuadro. Vean a la izquierda, como en esta vista del Palacio del Rey Don Pedro, pues el centro del cuadro está ocupado por una mancha de luz y todo lo demás, pues bueno, está a los lados. Y lo mismo aquí, ¿no? Parece que todo esto es accesorio y, y, el, y el protagonismo que coge esta sombra de... de de, una, de un remate más o menos como este mismo que vemos, que vemos aquí. De manera que en algunos casos es únicamente esa mancha de la luz o de la sombra. Eh, y en este cuadro saltando a la comba, donde es la mancha de sombra lo que nos está dando claramente eh, la indicación de que la niña está en ese momento saltando. ¿no? Eh, otra virtud de la sombra es que convierte en interesantes espacios que si no serían espacios muertos. Es decir, esta enorme extensión de suelo de tierra, ¿no? si no fuera por esas... Sombras de, las, de los árboles que tiene alrededor eh, seguramente carecería de interés y otras luces. Eh, cuando Sorolla fue a Biarritz mmm, se encontró, eh, claro, que el sol allí se pone sobre el agua. ¡Oh maravilla! Esto Sorolla no lo había visto nunca. <laughs> Entonces se aprestó a pintar esos efectos maravillosos del sol poniente sobre, sobre el agua que debieron, que debieron deslumbrarle, ¿no? Y eh, otra de las, de las eh, circunstancias de luz que a Sorolla le gustaban mucho era la luz entre fuera y dentro, la luz eh, eh, entre cañizos, entre emparrados, la luz que salpica. No voy a hablar mucho de la luz, bueno, primero porque ya son las ocho, de la luz de los jardines, porque va a haber otra conferencia sobre los jardines. Pero vean, por ejemplo, Sorolla fue muy consciente de su audacia de hacer de todo el protagonista del cuadro un trapo blanco un trapo blanco en el que la gracia es eh, las sombras y las luces no eh, él mismo fue consciente de que era una apuesta de relativo riesgo no pero bueno, el cuadro tuvo enorme éxito. Eh, otras circunstancias que le gustan, eh, la luz a la sombra de la vela, esa semisombra donde se ve la luz al fondo, ese amparo cariñoso de la vela sobre sus pescadores. Aquí este cuadro realmente enternecedor del niño echando la siesta debajo de la vela, los marineros comiendo. Eh, las faenas eh, en estos espacios eh, que son las nayas en, en, o el río Rau también se llaman. En, en la arquitectura de, de Javier y sus alrededores, donde se hacían las labores para la elaboración de la pasa, ¿no? y se producen estos contrastes tan violentos entre la, la luz y la sombra, que son realmente pictóricamente difíciles, difíciles de manejar, pero que Sorolla busca deliberadamente. Como busca también estas circunstancias en que una raya fuerte de luz entra a través de una rendija, a través de una persiana, y esa sola raya de luz consigue iluminar. Todo, todo un escenario. ¿no? Aquí seguimos en la elaboración de la pasa. Esta bueno, es una escena en que están, están asando pimientos en un, con, unas, con unas ascuas en una, en una cacerolita. ¿no? Eh, y esta es excepcional en Sorolla, solo hay estos cuadros, la luz, la luz en, en una nevada. ¿no? Eh, a Sorolla le sorprendió en el mes de abril, son cosas que pasan en Burgos, ¿eh? una nevada impresionante y entonces rápidamente se puso, se puso a pintarla. ¿no? Véanlo aquí en la foto pintando. En esta foto no se ve tan bien, pero hay otras fotos en que se ve muy bien los zapatitos <laughs> finos que llevaba Sorolla, él iba a otra cosa y le sorprendió. Entre los impresionistas el motivo de la nieve es muy frecuente porque lógicamente ellos la verían bastante a menudo, pero para Sorolla fue eh, un espectáculo. ¿no? Realmente este, este cuadro, sobre todo este que es el más grande de la serie, visto al natural, está captado es asombroso como una experiencia para él bastante insólita, que la experiencia de la nieve, que no, que no la debió no de tener muy a menudo, como captó ese tono: eh, es decir, que hay luz sin que haya luz, porque no, no hay sol, porque el cielo está cubierto, pero hay mucha luz, porque se refleja en la nieve, y hay esa luz, y esa luz es un poquito rosa, y, y, y solo ella captó esa, captó esa iluminación realmente con una gran precisión. La luz de los jardines, ya le digo que no, no me extiendo sobre ella porque hablará, hablará eh, la, la, siguiente, la siguiente ponente, Mónica. Eh, pero también fue un tema típicamente impresionista, porque en los jardines esa luz salpicada, esa luz que además no se está quieta, que se está moviendo todo el rato porque cualquier brisa cambia, ¿no? eh, es una luz intrigante y es una luz que llama la atención. ¿no? Eh, y los, los pintores la, impresionistas la aprovecharon. Sorolla, a partir de cierta fecha, hasta entonces no se había atrevido, pero a partir de cierta fecha se lanza de lleno a pintar ese tipo de luz. Y verdaderamente consigue un dominio impresionante. Eh, vean el, el retrato de su hija en 1906, vestida de labradora valenciana, con, eh, con esta manera de, 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 de poner luz al fondo, pues como, como Sorolla le gusta, luz fuerte al fondo, y luego sobre la, sobre la, la figura todas estas manchas de luz, las transparencias de las, de las gasas, los bordados, todas estas cosas. Y luego vean la cara, la cara. La cara de, la, de su hija eh, no la deforma con manchas. Le, la, la cara la cuida. ¿no? le hace una iluminación muy homogénea en que recibe la luz por un lado pero por otro lado le da el reflejo de la luz que le toca en, el, en, en, en la, la tela blanca del hombro y le produce un, un, una aureola rosada en él. En, en el lado de la cara, es decir, es, es una es una belleza eh, todas es, es, estos matices de, tan difíciles, tan delicados y que estarían cuando Sorolla estaba pintando, estarían cambiando de sitio todo el tiempo y lo mismo con el cuadro del rey que también está en la exposición y que a mí siempre me ha parecido un gesto muy simpático por parte de aquel rey que se deja retratar con esta poca ceremonia y con una luz que le está dando la cara por aquí por allá. Decir, pues eh, bien, por él eh, hizo un cuadro, consiguió tener un retrato realmente insólito. La luz bajo los emparrados, a través de los cañizos, que toma esas tonalidades doradas, también es otro de los tipos de luz que Sorolla eh, cultivó a veces. Y especialmente eh, en el verano del año 16 tiene muchos cuadros con esa, con esa luz, que, que resulta una luz envolvente acariciadora, muy suave, es una luz que casi se, se, se toca de la densidad que parece, que parece coger, ¿no?, eh, es, son luces que están medio fuera, medio dentro, eh, hay ráfagas de luz fuerte que entran directamente, reflejos, otras luces que vienen a través de telas, es decir, todo tipo de, todo tipo de variaciones de la luz. Eh, la bata rosa para mí es la culminación de estos estudios de luz de fuera dentro, ¿no? eh, hay la luz que entra directamente a través de, del otro cañizo, que me imagino que estaría aquí a este lado, en unas, en unas manchas de luz de luz muy gruesas, muy, muy fuertes, y sin embargo no alteran el modelado, el modelado, se conserva, el modelado se, conserva, se conserva intacto, la luz que viene por detrás, la luz que, que ilumina y que, de, que de, trans, transparenta esta, esta loseta. Esta mujer de la mujer de la bata rosa se la llamó en su tiempo la Venus Valenciana. Y, y realmente mh, recuerda mucho a, a la Venus de Capua, sin que podamos decir que sea, que sea una copia. Pero es curioso que hasta el, eh, la tablita, esta que tiene debajo, para no darse los pies, parece un, parece un pedestal. Pero en fin, bueno, es todo lo contrario, todo es lo menos marmóreo que, que se puede pintar. Realmente es una, es un cuadro de una sensualidad, de una mh, a mí me da la impresión de que estas dos mujeres están en un estado de, de euforia, o sea, ese momento eh, de que hace calor, pero me he metido en el agua y ahora estoy un poco a la sombra y me estoy secando, o sea, ese momento tan placentero que, de, que, que forma parte, digamos, de la experiencia cotidiana de cualquiera y más de cualquiera que vive, que vive en Valencia, pero hoy día forma parte de una experiencia muy, muy común, pero que lo refleja con, esa, con ese placer, con esa, con esa sensualidad. Y con ese acierto y, y, y medida de las, de las luces. Y luego hay otra luz que Sorolla usa, que puede venir de cualquier lado y de cualquier manera, y que yo llamo la luz amorosa, porque no se me ocurre mejor manera de llamarla. Y es, por ejemplo, este cuadro de Clotilde: que la luz entra por una ventana. Eh, se tropieza, digamos, con el traje rojo de, de Clotilde y le da esos reflejos cálidos a la, a, la Venus de, a la Venus de Milo. Es una luz, verdaderamente, que es una luz como un abrazo, como una caricia, es una luz que desprende, que desprende sensualidad, que desprende cariño. Y vamos a terminar con otro de los grandes, de los grandes eh, eh, logros en, en materia de la luz de, de la pintura de Sorolla, que es el cuadro madre, ¿no?, eh, Madre eh, refleja el momento eh, en que acaba de nacer su hija Elena. Elena nace en el mes de julio en Valencia. No quiero pensar lo que caía ahí fuera, ¿no? Aquí dentro hay ese frescor de las sábanas blancas, las paredes encaladas, el momento del descanso después del después del parto, ¿no? Eh, es una luz tan Tan tranquilizante, tan envolvente, tan sedante, es como realmente una bendición. Eh, para mí es como la propia mirada de Sorolla envolviendo a su mujer, envolviendo a su hija, con la luz de, de su pintura eh, convertida en este, en este momento, en eso que yo llamo la luz amorosa de Sorolla. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, aunque es un poco tarde, nadie por aquí, nadie por allá, pues terminamos entonces. Pues muchas gracias. Vamos a volver a cerrar aquí.